Buenas tardes, doctor. Nos encontramos este día en el hospital de la ciudad de Salcedo. Primero agradeciéndole por su tiempo, de antemano también preguntándole cuál es su nombre y en qué área de las especialidades está. Bueno, muchas gracias por la deferencia y sean bienvenidos. Mi nombre es doctor Fidel Cárdenas, soy médico pediatra acá de la institución y ya llevo laborando como 20 años. Y como médico cirujano tengo 30 años. Muchas gracias. Nosotros nos presentamos, somos estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador. Aquí mi compañero Andrés, Brian, Leslie, María Fernanda y mi persona Isabelle, quienes vamos a proceder a hacer unas preguntas para una entrevista que quisiéramos que nos ayude. Primero, para empezar, quisiéramos saber acerca de su experiencia laboral. Bien, como ustedes ven, yo soy médico pediatra y la experiencia que puedo decir es que he aprendido a la gran mayoría de niños y niñas de esta ciudad. Yo supongo que cualquier paciente que tenga 20 años, sin duda yo debo haber chequeado cuando tenía 6 meses, 8 meses, 9 meses. Posiblemente estuve en el parto de ese niño. Entonces, muy gratificante realmente. Y verles ahora grandes, posiblemente esos padres también. Doctor Cárdenas, ¿nos podría decir en qué área se desempeña mejor, por favor? Bueno, el área que yo me desempeño es pediatría, pero dentro de la pediatría hay muchas otras subespecialidades. Cabe decir que no tengo subespecialidad, pero me gustan mucho más los recién nacidos. Me encanta estar recibiendo a recién nacidos, sea por parto normal o sea cesárea, y ver la evolución de este niño después del nacimiento. La última pregunta sería, ¿ha realizado diferentes estudios sobre su área de trabajo? Sí, una de las exigencias en el Colegio de Médicos que funcionaba antes era realizar trabajos científicos que sean expuestos o publicados. Y ahora el Ministerio de Salud también nos obliga a hacer experiencias científicas de los pacientes que tenemos acá. Además de eso, nosotros tenemos la obligación como médicos de seguir formándonos, de tal manera que siempre estamos actualizándonos, asistiendo a congresos, cursos y para... De vez en cuando también somos expositores en esos cursos con trabajo realizados acá en el hospital. Doctor Cárdenas, muchísimas gracias. Agradecemos que haya compartido con nosotros su experiencia y estamos muy agradecidos de haber estado aquí con usted. Muchas gracias, Lidia. Les agradezco a ustedes también su presencia. Gracias. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en esta tarde en el Hospital del General de Salcedo. Estamos aquí con la psicóloga Alessandra Campbell. Sí, y bueno, somos estudiantes de la Universidad Católica y les vamos a presentar una pequeña entrevista. Mis compañeros, María Fernanda Andrade, Edison Valle, Brian San Pedro, Andrés Benavides y mi personal es de Roma. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿nos podría usted hablar sobre un poco sobre su vida laboral? Claro. Bueno, a raíz de mi graduación he incursionado en varios sectores. He estado trabajando en el área educativa, en centros de educación. He estado trabajando con personas con discapacidad en una fundación. Y actualmente me encuentro laborando en el Ministerio de Salud como psicóloga clínica de aquí del Hospital Hierro y Macual. Listo. Otra pregunta que le queríamos hacer es que ¿qué área de la psicología es la que más le gusta a usted? ¿Cuál pues, siente un mayor interés, un mayor gusto? Bueno, mi afinidad siempre ha sido el trabajo con los niños, ¿no? Sin embargo, al hecho de experimentar el trabajo con las personas, me gusta el área en sí de la salud, de la atención a las personas que presentan diferentes trastornos emocionales, trastornos conductuales, en las cuales uno les puede ir orientando y podemos ir manejando la sintomatología y tratar pues en sí de mejorar su condición o su estilo de vida. Listo, y otra pregunta que pues nos gustaría hacerle es que si nos puede ayudar con dos test o baterías psicométricas que usted conoce y para qué sirven estos test o baterías. Específicamente dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública, nosotros nos manejamos de acuerdo a parámetros que ya vienen establecidos aquí.
Entre estos tenemos, por ejemplo, el test de Mayo, que nos sirve para evaluar a las personas si hay un deterioro cognitivo o no. Estamos aplicando eso para el manejo específico del deterioro cognitivo, de cómo se encuentran los pacientes a nivel cognitivo. También elaboramos con trastornos, por ejemplo, de personalidad, nos manejamos con el test de Salamanca. Y bueno, específicamente tenemos tamizajes para detectar depresión, trastornos afectivos, y diferentes circunstancias que están pasando pues, con nuestros pacientes, ¿no? De la mano también ya aplicamos algunos test que sean manejo específico de cada uno de los profesionales que de pronto nosotros requerimos. En este caso, por ejemplo, para medir una depresión, podemos utilizar el test de Zoom, test de Hamilton, también para la ansiedad. Entonces ya depende de la cantidad de pacientes que tenemos y como a veces tenemos muchos pacientes, entonces utilizamos más cuestionarios rápidos de aplicación para detección, ¿no? Listo. ¿Nos podría ayudar con otra pregunta? ¿Nos podría contar alguna anécdota que ha marcado usted durante su vida, su formación como psicóloga? Bueno, sí, me acuerdo que al inicio de la carrera específicamente nos habían puesto a un profesional, un psiquiatra, ¿no? Y él tenía un centro de atención a personas con trastornos psiquiátricos. Entonces estábamos en un segundo semestre, no conocíamos de trastornos mentales, de nada. Anterior a eso nos habían llevado a giras de observación con adultos mayores. Entonces resulta que el doctor nos dijo, nos vamos a un centro, no nos había explicado de qué era el centro, de qué pacientes atendíamos, nada, ¿no? Entonces estaban personas adultas y nos íbamos por grupos, entonces nos iban y nos dejaban ahí. Y ustedes pasen su experiencia con las personas que están ahí, nos dejaron. Bueno, entonces nosotros con otra compañerita íbamos y resulta que una compañerita, cuando yo solamente se escuchaba gritos y que gritaba, ¡ay, auxilio, ayúdenme! Así, ¿qué pasa? Regresamos a verle dónde estaba y resulta que un paciente que se había descompensado en ese momento le estaba atacando, no le estaba agrediendo. Entonces nosotros preguntamos, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces nos contaba que ella se había acercado a él y le había, como era adulto mayor, entonces le había empezado así, como que, ¿y cómo está? A tocarle un poquito, como que, para lograr afinidad con él, ¿no? Entonces él como tendía que era un poquito reacio y apático a mostrar sociabilidad con las otras personas, entonces él lo tomó a mal y le empezó a agredir. Entonces ahí era cuando nosotros dijimos, ¿en dónde estamos? Sáquenos de aquí. Sí, y era, bueno, en mí como que me atrajo más el hecho del funcionamiento de la mente, así de las personas, cómo están o qué le había pasado, ¿no? A mis compañeras era como que, no, ¿qué hago aquí siguiendo esta carrera? Entonces era como que nos pusieron a prueba y eso fue lo que realmente nos hizo entender de que si queremos o no queremos una carrera así, de trabajar con las personas. ¿Y nos puede ayudar, por favor, con un mensaje para los estudiantes de psicología? Claro, la carrera es muy bonita, es muy apasionante, ¿no? Cuando a nosotros nos gusta el servicio a las personas. Entonces mi recomendación para todas las personas que están cursando esta carrera es que es difícil, es complicada, pero que hay que continuar, hay que seguir, hay que capacitarse mucho, leer bastante. Cada persona es un mundo diferente, cada persona asume los diferentes conflictos conforme a su historia, conforme a todo lo que viene trayendo su carga afectiva y es una situación muy complicada y que nosotros debemos aprender a ser empáticos con nuestros pacientes, a tratar de ayudarlos, a tratar de entender su situación, más que todo para posterior ayudarlos, ¿no? Y de la mano es el hecho de que cada psicólogo debe también recibir un tratamiento psiquiátrico, perdón, un tratamiento psicológico para que eliminar todas nuestros patrones o nuestras conductas que de una u otra manera nos vienen afectando. ¿Sí? Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Pues es información de mucha importancia y mucha ayuda para nosotros y pues únicamente nos queda agradecerle por esta entrevista. Gracias. De nada.